Bueno, primero yo vivo en Perú, estoy casado con peruana, tengo hija peruana, entonces el parte de tener interés en Perú es ahí. Y con respecto a esta historia, yo cuando alguien me contó que él estaba haciendo esta compra de bonos en el sur, yo estaba buscando un nuevo guión a escribir. Y me parece en este momento algo que me interesa porque siempre estaba interesado en cómo funciona el mundo de negocios, de negociantes. Y porque mi amigo fue haciendo este trabajo en Perú y porque yo viví en Perú, me parece un buen match para intentar escribir algo, el guión, totalmente, porque yo no soy nadie en el mundo de cine. Trabajar con director Barney Elliott no es un buen agarra, ¿no? Necesita algo mejor. Y el guión fue bien desarrollado. Yo escribí sobre 3 años desarrollando este guión. Y los personajes, los actores, cuando ellos leyó, esto es cómo ellos se conecta con la película. Por ejemplo, Steven Dorff, tuvimos un otro actor antes que en nuestra preproducción, por razones familiares, se salió del proyecto. Y con los actores españoles, yo encontré un par cuando yo vino a España. Pero cuando yo encontré con Alberto y con Carlos, yo sabía inmediatamente que los papeles fueran para ellos. Ya siempre sabemos que será un reto para llegar a estos lugares en las montañas, pero como yo he pasado mucho tiempo visitando diferentes familias en mi parte de investigación, durante el proceso de escribir el guión, yo fui a quedar en las montañas varias veces y por allí yo estaba descubriendo nuevos sitios que puede grabar un día cuando esta película sucede. Esto fue mi sueño en esta época. Y afortunadamente ya hemos logrado. Pero la parte práctica de llegar es incómodo, ¿no? En troches. Parte de eso, llegamos. Buena pregunta. Para mí, actuación es lo más importante parte de la película, más que técnico. Es la entrega de personaje emocionalmente. Y el texto es una guía para ellos. Obviamente hay puntos que hay que poner, hay que decir por la audiencia, pero aparte de un par de líneas que necesitan estar, mi forma de trabajo con actores es improvisación sobre el texto. Entonces, como trabajo es, entramos el set de un scene, caminamos en el bloqueo para sentir cuando ellos están diciendo las palabras, bloqueamos la escena y aparte de eso es deja a los actores fluir y si cambia el texto en momento porque algo jala para improvisar algo, yo feliz. Y si no funciona, tenemos una cámara, rodamos un otro, ¿no? Y si funciona, buenazo. Yo siempre pide que los actores me sorpresen. Entonces, ¿cómo me sorpresa? Es por intentar cosas que están afuera de lo que hemos hablado. Se, en la última 3 años en particular, se empezó más o menos 10 o 12 años antes la
del cine peruano a la próxima etapa. Pero en los últimos 3 años en particular, está creciendo bastante. El año pasado he hecho 18 películas. No es mucho, pero en comparación de los años anteriores, cuando 3 o 4, entonces está creciendo mucho y también la formación de actuación es mucho mejor. Hay mucho teatro y también porque hay más cine, hay más papeles para actores de teatro a practicar el actuación de cine, que es distinto, es totalmente distinto.